Carnadas América, 03496-420-932. Verdulería y frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Envíos a domicilio sin cargo al 43-4824. También anexamos artículos de almacén. Verdulería y frutería El Padrino. Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Gálvez, visite a José y Pablo Sensi, productores asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 482076. Comisionista Mario. Comisionista Mario. Depósito en Gálvez, Moreno 890. Celular 156-31-377. Comisionista Mario. De Mario Giruta Vaciniana. Tenés tiempo. Disfrútalo. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. Buenas tardes, amigos de Primo Sánchez y compañía. Estamos nuevamente en una nueva edición de Cazando Perdices. Esta vez nos tocó aquí en la estancia de la María Luisa. Ustedes podrán ver que es un maravilloso campo para poder recorrer todo lo que es Casa de Perdices, ¿no? Para poder recorrerlo todo. La verdad que es una maravilla. Bueno, hoy me tocó tirar a mí con el amigo allá, Facu, que anda por allá buscando alguna mientras estamos hablando. Bueno, y espero que disfruten la siguiente cacería. Y bueno, esto es para ustedes. A la cámara. Otra más para la colección. Sí. Sí. Se dio la oportunidad de agarrar otra. Vamos a seguir. Una hermosa perdiz. Faltamos unas cuantas, ya tenemos para el escabeche, es suficiente. Estamos un poco cansados. Nos vamos a ir a casa a tomar unos mates. ¿Qué tal, amigos de A Todo Pesca? Hoy nos encontramos en Cañada Rosquín, en la estancia de la María Luisa, para iniciar una cacería de palomas. Nos han dicho que hay bastante en el lugar, ya hemos venido otras veces a cazar. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a cazar. Una más. Cayó dentro del campo, pero la pudimos agarrar. Intenta el tiempo eliminar.
tal, amigos de A Todo Pesca? Hoy vamos a estar con nuestro amigo Sebastián Sánchez. ¿Qué tal, Valentín? ¿Qué tal a la gente que nos está mirando, eh? Bueno, Seba, vamos. Estamos ya aproximándonos a la temporada de febrero, la temporada de arroceras, de Falcon, y vamos a estar mostrando una cacería de la temporada pasada, ¿no es cierto? Así es, vamos a estar mostrando una cacería de la temporada pasada en la cañada, como para que el cazador vaya agarrando el gustito, ¿no?, a la cacería de pato. Seguro, seguro. ¿Vamos a las imágenes? ¿Cómo no? Vamos a ir a las imágenes y en minutos más vamos a estar de nuevo hablando con Sebastián Sánchez para que nos explique qué escopeta estuvieron usando y qué tipo de cartucho usaron en ese momento. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Well, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man. Bueno, la verdad que una hermosa cacería, creo, ¿eh? Una hermosa cacería, la verdad que bueno, en ese día se nos dio el caso, había bastante pato. Erramos algunos tiros, sí, pero sí, bueno, es lo que pasa siempre en todas las cacerías, ¿no? Seguro, seguro, y también no es muy común encontrar en la cañada tanta cantidad como tanta se ve. Tanta cantidad de pato, sí. Dentro del pecho tengo un recuerdo de talco y almidón, y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Un carnaval. Dame acá, dame. Solo traigo esta samba, un blanco pañuelito que hallé solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Vení, Coda. Coda, Coda. Muy bien, Pito. 2 meses, ¿eh? Y está aprendiendo. Bien, bien. Bien, Adrián, me sorprendió. Pasa que, como decíamos recién, el pasto está muy alto. Claro.
al perro se le dificulta mucho poder ubicarla. Un día medio nublado, la perdí, camina poco. Por ahí se la choca. Claro, la choca y la tenés que pisar realmente para levantarla porque también escondidita. Sí, sí. Como vemos que es todo zona de cañada, hay que tener cuidado. Pero están las perdices. Bien, ven. Bueno, cayó un poco lejos, pero cayó. ¿Qué estamos haciendo, Lucas? Sacamos un poco las plumas de la boca. ¿Si no se ahogan? Sí, se ahogan y aparte sienten mucho el olfato, deben sentir muy fuerte, lo tiene muy cerca de la nariz. Bárbaro, ¿eh? Muy bien está trabajando la morita, ¿eh? Bueno, seguimos, ¿eh? Vámonos. Bueno, vamos a continuar entonces en 100% casa, ¿eh? Seguimos en 100% casa. Yeah.
me va a quedar mal así. ¡Hop! El Rafa, concreta tus sueños. Pesca Top, casa, pesca, camping, indumentarias, carnadas varias. Estamos en la ciudad de Recreo Sur, en Juan de Garay 4810 sobre Ruta 11. Pesca Top te ofrece todo para una jornada al aire libre inolvidable. Ventas y envíos de mercadería a domicilio a cualquier punto del país. Hacenos tu pedido y consulta al 0342-154-089679. Pesca Top, el recreo del pescador. Excursiones de pesca y estadías en la costa de San Fabián, de Sergio Galván. Pesca variada, dorados, surubíes, pesca nocturna. Encontranos en Ruta 11, kilómetro 400, San Fabián, zona El Hongo, a 120 kilómetros de Rosario y 60 kilómetros de Santa Fe. Reserva tu excursión al 03404-154-90469. Excursiones de pesca en San Fabián. Con Sergio Galván. Facundo Pesca, guía de pesca en Sauce Viejo, desvío Arijón y Coronda. Pesca embarcada, todas las modalidades, dorado, surubí, pesca variada, pescas nocturnas, paseos en lancha, avistaje de flora y fauna autóctona, safari fotográfico. Facundo Pesca, contacto al 03404-154-35500. En Facebook, Facundo Pesca. Náutica El Rafa, cuchillería, guardería náutica, lanchas de embarcaciones, motores fuera de borda, Yamaha, artículos para caza, pesca, camping y náutica. Teléfono 0342-460-6489, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, sábados de 8 a 13 horas. El Rafa, Avenida General Paz 6281, Ciudad de Santa Fe. Torneo de pesca de embarcados con devolución en Valle María. Premios, importantes sorteos, almuerzo con show en vivo. Organiza Turismo de Valle María. Para más información, 0343-154-630-866, 154-655-941. Facebook, Cultura Valle María. Mail, vallemariacult.tour.dep@gmail.com. www.vallemaria.gov.ar. Camping Pago Chico, un lugar único, ideal para disfrutar de sus atractivos y del contacto con la naturaleza. Contamos con sanitarios, duchas, asadores con parrilla, playa, bajada de lancha, proveeduría, parcelas para carpas. Zona de pesca sobre el río Colorado. Guardería náutica, energía eléctrica, camping, Pago Chico. Desvío Orejón, kilómetro 435. Consultas al 0342-155-486-356. 29 y 30 de agosto, 15º concurso de pesca variada embarcada por tríos y 8º con devolución en Román, Santa Fe. Más de 70 mil pesos en premios. Más de 70 mil pesos en premios. Valor de la inscripción, 1.500 pesos el trío. Organiza Club Náutico Román y la comuna de Román. Para más información, comunicate al 03482-156-93-100 o 03482-155-77-593. 29 y 30 de agosto, 15º concurso de pesca variada embarcada por tríos y
octavo con devolución en Román, Santa Fe. Carnadas América, venta por mayor y menor, envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. Torneo de pesca del amarillo en Victoria, Entre Ríos. Premios del primero al décimo puesto por tríos. Premio al menor y a la dama mejor clasificada. Premio a la pieza mayor. Y muchos sorteos entre todos los participantes. Informes y fiscalización. Facebook Sergio Tabazzani. Torneo de pesca del amarillo en Victoria, Entre Ríos. El Amanecer, venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11. Teléfono 03466-427085. El Amanecer, todo para tu salida al aire libre. La fiesta provincial del armado entrerriano. Más de 200 mil pesos en premios. Santa Elena los espera. Pinter Oils, distribuidor y venta de lubricantes. Contamos con una amplia gama de filtros y aditivos. Somos distribuidores oficiales de Shell y AMA. Ofrank 1085, Esperanza. Comunicate al 03496-461-559 o en www.pinteroils.com.ar. Domingo 22 de noviembre, Arroyo Seco te invita a vivir Fiesta Provincial de Pesca del Armado. Más de 70 mil pesos en premios. Premios a la pieza mayor. Premios hasta el décimo puesto. Las peñas tendrán una bonificación por cantidad de lanchas. Organiza Subcomisión de Pesca de Arroyo Seco Rowing Club. Para más información, comunícate al 03402-154-162-66 o 03402-155-522-17. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. Descubrí un nuevo paraíso natural en Callastá, complejo turístico Punta Arenas. Excelente ubicación para los amantes de la pesca y la vida al aire libre. Hermosos parquizados y servicios de baño con agua caliente durante un amplio horario. El camping es el lugar ideal para familias que buscan un entorno natural y cómodo. Proveeduría, duchas, asadores, playa privada, complejo turístico Punta Arenas. Punta Arenas, Ruta 1 y Ruta 62, Callastá, Santa Fe. Complejo turístico Punta Arenas, algo diferente. Cuchillería El Molino. Fabricamos todo tipo de cuchillos artesanales. Restauramos tu cuchillo viejo, pulidos y afilados en el acto. Encavamos en astas de ciervo, maderas y guampas de vaca. También hacemos regalos empresariales por encargue. Cuchillería El Molino. Estamos en Ameguino 214. Visítanos en Facebook, Mario Fernández 102. Cuchillería El Molino. El Club Atlético Frank, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. Bajada de lancha, camping a la orilla del río, con asadores, proveeduría y juego para chicos. Viví un día de pesca, de descanso, de paz. Visita nuestro bungalow. Comunicate al 0342-495-0022. Club Atlético Frank, División Pesca. Email clubatleticofrank@gmail.com. Armería El Sirirí, casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698. Armería El Sirirí. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre.
Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella, carnes de primerísima calidad. Estamos en Güemes 312, frente a la Plaza de Vecinal Florida. Hacenos tus consultas y pedidos al 486591. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. El Rafa, concreta tus sueños. Today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge.
del cielo en tus manos. Quemas tan despacio mis sentimientos que no distingo si estoy muriendo o estoy volviendo a nacer en esta mezcla de placer y de dolor. Si sé que no te tengo, me das tu cuerpo y tu pasión, pero jamás tendré tu corazón, porque tu vida ya tiene dueño. Aunque seas tan lejana, no puedo dejarte si yo te amo. Prefiero esto a no tener nada. Debo dejar de preguntar qué voy a hacer cuando no estás y disfrutar esto que siento ahora. Emborracharme de tu piel en este frío cuarto de un hotel donde eres mía por una hora. Pero te vas de aquí y yo me quedo así, sangrando mi espíritu en un papel, bebiendo el vino de la soledad. Sabrá mi tiempo de transcurrir, pero de olvidarte jamás sabrá.
pato preferido del cazador. Yeah.